Para despedir al año viejo y recibir un año nuevo, un gran número de eventos se organizan en Encarnación y para evitar cualquier tipo de inconvenientes, la policía ya está organizada para controlar la zona. Tenemos previsto, en vista que también tenemos mucho servicio, tenemos nuestra problemática del puente, tenemos nuestra, que es la costanera propiamente dicha, la concurrencia de gente. Entonces, vamos a estar abocados exclusivamente para cubrir en forma de esos servicios con la cantidad suficiente de personal, ya sea motorizada, preventiva también. Tenemos especialmente comisarías aledañas, ¿verdad?, para no debilitar lo que sea la zona más rurales, digamos, entonces zona aledaña, estamos viendo la cantidad suficiente de personal en forma organizada para no debilitar también sus lugares de destino natural, ¿verdad? Entonces vamos a estar reforzando los lugares, digamos, más sensibles que tenemos mañana. Estamos siguiendo con los controles, especialmente en horas de la noche, en horas de la madrugada, controles preventivos, control de vehículos, de personas. Tenemos grupo de táctico apostado en algunos puntos del departamento, algunos puntos estratégicos. Entonces, es así que muchas veces los hechos están ocurriendo también en zonas muy periféricas de algunas ciudades del interior. Entonces, pero estamos abocados todos a lo que es la investigación en sí. Este tipo de trabajos también se ejecutarán en todo el departamento de Itapúa para mantener el orden en la región.